Hola Luis. Hola, Pablo, ¿cómo estás? En un segundo comenzamos. Te hablo. Bien, acá me figura que tengo el video bloqueado. Los tienes abiertos. No, me dice que no, el video no. Pero no me importa, ¿eh? No hace falta. Ya va, que... Dame darte el rol de administrador. Quería compartir. Te paso el rol de administrador en un minuto. Ya está entrando la audiencia. Bien. Bien, ¿cuántos tenemos ya? Bien. Muy buenas tardes a todos, estimados amigos. Nuevamente un honor para el equipo de Intelicorp y todos los amigos que nos acompañan en la tarde de hoy. Estoy muy agradecido, estoy por la confianza que nos han depositado para asistir a estas sesiones de webinars y que nos permiten, bueno, mostrar nuestras actitudes profesionales, las soluciones, los servicios que ofrecemos a todos ustedes y bueno, y dejarle nuestra semilla de poder crecer, seguir creciendo junto a ustedes. Y esperamos que, bueno, el día de hoy sea muy agradable como ha venido siendo las ponencias anteriores. El día de hoy tenemos a Pablo Masjuán, desde la empresa Smart Fence, quien nos va a dar la ponencia el día de hoy con cómo jardinizar a los usuarios que trabajan de forma remota para protegerlos de las amenazas de la ingeniería social. Como bien saben, en esta temporada de teletrabajo ha sido un vector importante el ataque sobre los usuarios a través de diferentes mecanismos provistos a través de la ingeniería social, como el vishing, el phishing y bueno, otras más que con el uso de los diferentes dispositivos, estaciones de trabajo, han sido víctimas y que ponen a la organización en aprietos cuando al hacer clic sobre algún enlace que nos puede llevar a descargar ransomware, a perder data confidencial, a otorgar credenciales a personas no autorizadas. Y eso, bueno, es parte de lo que debemos tratar
de solventar a través del nuevo enfoque de lo que es el nuevo perímetro de la ciberseguridad. Hoy nos acompaña, como les he comentado, Pablo Masjuán, quien es una persona de mucha experiencia dentro del área, trabajando en la empresa Smart Fence, y nos va a dar más detalles de todo lo que tiene que ver con la protección al usuario. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Gracias. Voy a abrir la presentación, ¿correcto? Adelante. Bien. Deja que la tome. Adelante. Ustedes me dirán si están viendo la pantalla ya. Sí. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y felicitaciones por los 13 años de Intelicorp y también por el aniversario en la Asociación Venezolana de Seguridad allí. No estoy compartiendo cámara porque no me está dejando, pero les aseguro que no se pierde nada, pero si me... Último intento, no me deja, el sistema me dice que no lo tengo habilitado. Vamos a habilitar bueno. Como hospedador. Bien, tú me dices cuando vuelva a intentar. Sí, intento ahora. Bien, vamos un poco con el temario, ahí me habilitó, ahí me ven, tienen... Vamos un poco con el temario que voy a seguir. Lo voy a dividir primero con un pequeño análisis de desde dónde venimos y para dónde vamos, que todo el mundo ya lo escuchó en cada ponencia que habrá escuchado, en cada webinar, pero me parece importante para referir aspectos que voy a presentar más adelante. También de ingeniería social, una pequeña introducción o alguna contextualización, porque es un poco la temática, cómo proteger al usuario remoto de ataques de ingeniería social. También cómo se para el CISO, vamos a hablar de eso, cómo se para el CISO, el profesional de seguridad de la información, ante esta problemática. Vamos a hablar un poco de herramientas en general para pasar al plato fuerte, que es la solución que presentamos nosotros. Les dejo las preguntas para el cierre y charlamos del cierre, pero les pido que las preguntas que vayan teniendo no las anoten para el final presentarlas, váyanla introduciendo, así... porque por ahí al final no se animan, etcétera, váyanla escribiendo, Luis la va a leer al final. También Luis, yo no voy a estar leyendo las preguntas ahora, pero Luis me va a interrumpir si hay algo que no me dejan de ver, me dejan de escuchar, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? De acuerdo. Bueno. Vamos. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Y un poco para charlar un poco de la frontera de la organización. Yo empecé primero en tecnología de la información, en áreas de operaciones, hace más de 20 años, y calculé bien, estoy en los 19 y medio ahora desde que empecé, específicamente en seguridad informática, allá por el 2001, en época que la empresa era bastante cerrada, no tenían acceso a internet, todo lo que teníamos que cuidar, o casi todo, estaba puertas adentro. Los data centers, los datos y las personas. Luego, ¿qué pasó? Empezamos a ver que se empezaban a abrir puertas. Tratábamos en aquella época a los empleados como de alguien que nos teníamos que cuidar, de alguien que se equivocaba. Lo poníamos como del lado de afuera de los sistemas, en gran medida. Teníamos lista blanca para ver quién podía acceder a qué página de internet y a qué páginas no. Y con el tiempo empezamos a ver la realidad, la tecnología, los negocios, empezaron a sacar a gente afuera de la empresa. No sé si ustedes ven el puntero del mouse, dígame si sí, por favor. Pero empezamos a darle dispositivos móviles, notebooks, a algún vendedor, a alguien, para que saliera a trabajar afuera. Se conectaba desde afuera la VPN y empezaban a conectarse a sistemas ya en la nube. Por más que los centros de cómputo siguieron creciendo en tamaño físico, en cantidad de elementos adentro, en valor de los datos, en valor de los software, también crecía más y más rápido la cantidad de información que teníamos en la nube. Aparecieron los smartphones que le dábamos a nuestra empresa y empezamos a notar que, empezamos a ver cuando ya el propio empleado trae su propio dispositivo y con ese dispositivo se conecta a sistemas de la empresa, sea en la nube o sea on-premise a través de la red, a través de la VPN. No en todos los casos se llegó a este escenario, pero ya tenemos casos en este escenario. De hecho, nuestra empresa nació en este dibujo, en esta foto, en la cual no hay data center.
no hay oficina física, se planeó para que la empresa de la solución esté en la nube. Ya hay varios casos de eso, ¿bien? Donde la frontera cambió completamente. ¿Y qué pasó después? Llegamos acá. ¿Quién está? O sea, esto me llegó, les juro, me llegó ayer, creo que fue, por WhatsApp, y me pareció simpático, lo puse. Todo lo que veníamos planeando, apareció un ente que empujó a cambiar las decisiones más rápido. Y ahí terminamos la primera parte. Estamos en un escenario donde las cosas cambiaron. ¿Bien? Hasta ahí quedó el mensaje. Vamos a empezar ahora a ver un poco la ingeniería social. Siempre que nos contratan un penetration testing, una consultoría, a ver qué tan bien estoy de seguridad, uno tomaba distintas herramientas para tratar de atacar, entre comillas, de relevar información de la empresa a través del modelo SIEM, que es el más conocido. De todas estas herramientas o tópicos de análisis de exposición de información de la empresa, hay unos pocos que tienen que ver directa o indirectamente con el usuario. Por ejemplo, la recopilación de correo electrónico. La mayoría de los ataques a una organización empiezan o hacen participar o ponen con una preponderancia importante a la persona en los primeros eslabones del ataque. Ataco a una persona y entro a la organización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar que los usuarios. ¿Por qué tenemos que cuidar a los usuarios? Denme un segundo que muevo esto acá. Tenemos que cuidar al usuario porque es una fuente habitual de pérdida de dinero o inclusive de la continuidad del negocio por un posible ataque de ransomware. Tenemos que cuidar al usuario porque es una fuente habitual de fuga de información. Tenemos que cuidar al usuario porque ayuda a que los cibercriminales entren en nuestra red. Antes, acuérdense, no mucho antes, medio año atrás, cuidábamos que el usuario no robe información y chequeábamos que no la saque por correo electrónico, que no la saque la información a través de un FTP o a través de una conexión. Cuidábamos la información, cuidábamos que bloquee la pantalla, ¿se acuerdan con Windows L? Que bloquee la, porque el compañero de al lado le podría ver la pantalla. Hoy, quien le puede ver la pantalla a un empleado es la pareja, el esposo, la esposa, y los hijos. ¿Bien? O sea, cambió un montón el escenario. Tenemos que cuidar que los empleados sepan, estén capacitados, porque podemos ser plausibles de sanciones, multas, por no haberlos capacitado. Hay un montón de normativa que cada uno sabrá en su empresa cuáles aplican, las bancarias, si queremos certificar ISO, si queremos certificar lo que sea, la PCI. Tenemos que cuidar la capacitación de los usuarios porque lo piden las directivas corporativas. Y tenemos que capacitar a los usuarios porque hay veces en que un usuario, por más que esté capacitado, se comporta en forma inapropiada, básicamente nos daña sin querer o nos roba a propósito, y cuando tenemos un litigio legal, nos encontramos que el abogado nos dice no nos alcanza la evidencia de que ese empleado fue debidamente capacitado y estaba consciente de las implicancias cibernéticas de sus acciones. ¿Me van escuchando bien? Sí, bueno, perfecto. Seguimos con más ataques que usan, que se basan en ingeniería social y basan su éxito en el desconocimiento del usuario, de la persona. Algunas mediciones, algunas fuentes que tomamos nos dan que prácticamente solamente uno de cada 33 personas se siente cómoda en reconocer con precisión los emails, a ver si tiene phishing o no tiene phishing. La cantidad de pérdida por eso es monumental y aumentando, ¿no? Creo que todos los que están acá presentes conocen un poco el término del phishing, ¿no es cierto? El engaño generalmente enviado por email, tratando de que alguien cargue, de que alguien caiga, de que alguien muerda el anzuelo. Un poco menos popular es el término walling, que básicamente en vez de pescar pescados, tratamos de pescar whale, ballenas. O sea, es un phishing específicamente dirigido a los peces gordos, a los gerentes, a los CEOs,
a las personas que hacen las transferencias bancarias de las empresas. O sea, si yo tengo esa información, puedo crear phishing específico para ellos y tratar de que muerdan el anzuelo. Ustedes se ponen a pensar, ¿cómo es el hacker que crea ese phishing? ¿Una persona que diseña, que hace, que crea, que sabe un montón de informática? No. Hay herramientas en la web de que valen $200, $300, que a cualquier persona maliciosa que tenga el dato de la empresa y del personal y tenga la información que quiere juntar para crear ese phishing dirigido específico, se le suele conocer también como spear phishing, le da la solución tecnológica inherente para que cree el phishing y lo envíe. ¿Bien? O sea, por eso crece tan rápido. Combinamos gente que sabe tecnología y gente que quiere hacer el delito y no los ponemos de acuerdo entre sí. Unos proveen la infraestructura, la ponen en venta y los otros la usan para hacer el daño. Acá un poco de las estadísticas que le decía de que la mayoría de los ataques empiezan, bueno, de eso dependerá de cada industria y de cómo se mide, pero claramente en la mayoría de los ataques el phishing tiene lugar. Si nosotros consiguiéramos cambiar radicalmente la forma, el conocimiento de nuestros empleados, no solamente el conocimiento, la forma en la que actúan, o sea, el comportamiento, estaríamos reduciendo significativamente la frontera de ataque, la permeabilidad de nuestra empresa a sucumbir en ese primer escalón. Para esta charla me puse a ver bastantes, para ver si tenía información 2020, pero no la encontré en forma satisfactoria, de lo que es el crecimiento del ransomware. Me gustaría que mencionen por ahí, en el chat, para que después lo vemos, si alguno de ustedes sufrió ransomware o algún ha llegado directo. No, un amigo me contó que no. Un amigo le sufrió ransomware. ¿Perdieron plata? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de el negocio cayó? ¿Fue algo privado? ¿Fue algo común? Pero yo aquí en Argentina lo he visto crecer en los últimos 4 años enormemente, lo del ransomware. Esta estadística es la más conservadora, pero habla de un 60% de crecimiento interanual. El resto de las estadísticas que vi llegaban hasta el 300%. Esta última imagen que pongo es un poco para acordarme de poner a las personas en el foco de la discusión, ¿no? Porque si yo capacito, a mí me tocó, hace casi 20 años que capacito de seguridad informática. La capacitación es, a mí me gusta, la capacitación consiste en darle información a alguien para que aprenda algo. Pero luego viene la creación de conciencia. Yo siempre, para dar ese paso de concientización, yo siempre usaba los ejemplos de la casa. Hace 20 años pocas personas tenían computadora en la casa, por lo menos comprado con una empresa. Ahora cada vez mucho más. Yo siempre les enseño, les muestro, mirá, si vos das la contraseña, pasa tal cosa, etc. Y uno dice, bueno, tu empresa podría perder plata, pero cuando vos le decís, si pasa esto, tu familia podría ser atacada, si pasa eso, tu hijo podría ser víctima de sexting o de grooming, si pasa eso, ya la cosa cambia. ¿Me van siguiendo? Entonces, la misión que tenemos como profesionales de seguridad informática de capacitar a nuestro personal, un poco que excede la necesidad de la empresa. Habla un poco más de, aunque las áreas de responsabilidad social empresaria de la empresa me lo pidan o no, capacitando a nuestro personal estamos colaborando con nuestra comunidad, con nuestra familia, la familia de nuestros empleados, los parientes de nuestros empleados, los amigos, el club, etc. Vamos a hablar un poco de la problemática del CISO. ¿Me van escuchando bien hasta acá? Para sí, hablar de la problemática del CISO, yo me acuerdo de la cantidad de plata que movíamos en las primeras empresas que no nos daba mucho presupuesto en las áreas de... No nos daba mucho presupuesto hasta que había que certificar SOX, Sarbanes Oxley, o había que certificar algo, si no la empresa no avanzaba. Ahí nos daban la plata. Pero la plata básicamente estaba en tecnología, toda la plata en tecnología, y un poco para soportar esto hago una simplificación con esta lista de dominios, de cuando yo empecé a dar clase de esto, allá por el 2002, empecé con los primeros cursos, creo, a dictarlos yo, donde el
dominio de que acá dice Human Resources, en aquel momento por lo menos se llamaba Personnel Security, que yo lo traducía, había una ambigüedad en la traducción, no era seguridad del personal, era un poco seguridad del personal y otro poco seguridad de las personas. Básicamente, si nos seguimos por esto, uno podría intuir que el 10% del presupuesto del área de seguridad, para hacer un poco de ceteris paribus, o sea, si no tengo más datos, más o menos el 10% de nuestro tiempo, de nuestro presupuesto, de nuestra preocupación, deberían ser las personas solamente. Pero típicamente uno gasta la plata, soluciona todo, y cuando le queda un poquito de tiempo, uy, cierto que tenía que dar un curso para certificar. Y uno organiza un curso a las apuradas, lo da, lo firma, firma las planillas y ya certifique. Hay toda una problemática con el capacitar al personal, porque hay que buscar contenido, preparar la filmina, pedirle a las áreas de recursos humanos que organice las reuniones, los junte, organizar turnos, viajar en algunos casos, en los momentos actuales, dar una capacitación por Zoom, hay que ver qué tiempo se... Hay una problemática importante, y después hay que ver, cada cuánto la repito, otra vez el esfuerzo, y al final hay que medir el impacto. O sea, di la capacitación, ya la di, ya está, me saco el tema de encima. Pero ¿qué impacto tuve? Impacto real. ¿La persona aprendió? ¿Aprendió o no aprendió? Porque el impacto real de que tengo la planilla firmada y certifiqué, ya está. ¿Pero aprendió o no aprendió? ¿Cambió el comportamiento? ¿Mañana va a bloquear, simplifico, ¿no? ¿Va a bloquear la pantalla cuando se levante para ir al baño o no la va a bloquear? ¿La va a volver a bloquear de acá a 6 meses? Y con respecto a impacto percibido, yo me acuerdo cómo empezó en las primeras empresas que trabajé, que fue de telecomunicaciones, en una telefonía celular, que ahora se llama Claro, acá en Argentina se llamaba distinto en ese momento, daba para todo el país de Argentina, después sumamos Uruguay y Paraguay. Yo me acuerdo cuando empezamos a dar las capacitaciones, cómo cambiaba el impacto, la visión que tenía el colega de la oficina del frente, de recursos humanos, de auditoría, de finanzas, de venta, cómo cambiaba la visión, la percepción que tenía del área de seguridad informática. Nos empezaban a mirar un poquito con más de cariño que antes. Pasamos un poco de cómo venimos de tiempo, yo creo que voy bien. Disculpen que hablo rápido, pero es habitual en mí esto. Vamos con el presupuesto, problemática del presupuesto, problemática de que tengo cada vez menos personal. A ver, no quiero decir que están achicando las plantillas de seguridad informática. Digo, cada vez aumenta más la tarea, las cosas que te dan, al profesional de seguridad, cada vez te dan más sistemas para asegurar, cada vez hay más amenazas, y cada vez la cantidad de gente es la misma, o sube muy poco. Tenemos que capacitar, tenemos que analizar. Después de que capacitaste, ¿mediste? ¿Cuánto aprendieron? ¿Hiciste algo con el resultado de lo que me diste? ¿Diste una segunda charla para reforzar conocimientos en aquellos que no entendieron? Bueno, cumplir con regulaciones y normativas, adaptarse a las tendencias y modas. O sea, cada vez aparecen más sistemas, más redes sociales, aumenta la problemática. O sea, tengo que seguir capacitando al personal para que esté entrenado para las nuevas amenazas. Y luego llegó el teletrabajo. El teletrabajo forzoso que nos dio el coronavirus, y en el trabajo forzoso no tuvimos mucho tiempo para planear cómo nos íbamos a comportar en el corto plazo. Y ya creo que después de 3 meses vemos que no es corto plazo esto, y así como lo mencionaba Rafael, yo estuve presente, no sé si los demás estuvieron en la... No sé si los demás estuvieron en la primera charla, la del día lunes que dio Rafael de IntelliCorp, mencionaba que... creo que IBM había mencionado que había medido que se ahorraban $10,000 por persona por año si trabajaban desde la casa. Entonces, también que es IBM y también que los presupuestos y los costos son distintos de Argentina, de Venezuela, de Panamá y del resto de la zona de Latinoamérica. Pero está claro que aunque hoy descubran la vacuna y nos la coloquen a todos, no todo el mundo va a volver a trabajar como antes. Muchos van a quedar porque les gustó a la empresa, o porque le gustó al empleado, o porque le gustó a los dos, van a quedar trabajando desde la casa. Bueno, vamos, estoy satisfecho con los tiempos, puedo tomar un poco de agua inclusive. Vamos con las herramientas. La empresa Smartfence
Vamos a volver una para atrás para introducir esto. La empresa Smartfest en la que trabajamos tiene el logo de la primera pantalla, decía Smartfest Hardening de Usuarios. ¿Bien? O sea, lo que hace Smartfest es hardenizar usuarios, o sea, elevar el nivel de seguridad de los usuarios, fortalecerlos. ¿Bien? Por lo cual, nosotros tenemos un producto que se llama Smartfest, tenemos un solo producto, pero todo el tiempo estamos pensando en cómo capacitar a las personas, de nuestros clientes, de la comunidad. Y contribuimos con muchas causas y muchas fundaciones, muchos movimientos que buscan este cambio positivo en la gente. Por lo cual, en nuestra web y en nuestros blogs, si entran después de dejar el link al final, van a encontrar un montón de herramientas que vamos colaborando, contribuyendo o descubriendo. Una de esas es CATS. CATS es la sigla de Kit de Autodiagnóstico de Teletrabajo Seguro. ¿Bien? Es algo que empezó antes del coronavirus, no es algo de Smartfest, es algo creado por profesionales de Argentina de Seguridad de la Información, de distintas empresas y organizaciones, entre ellas alguien de Smartfest, que estuvieron trabajando con una especie de test o diagnóstico, o una planilla de resumen de qué cosas mirar para ver si en un proceso de salida de trabajo desde la empresa hacia la casa, si tenías estas cosas en cuenta. Si las tenías en cuenta, entonces te hace una encuesta, está hecho en Excel esto, es simple, es gratuito, ¿no? Es gratuito, está hecho con un Excel. Obviamente el Excel se fue mejorando con el tiempo, esto está subido inclusive a los repositorios de GitHub para hacer un poco de trazabilidad, seguimiento, seguridad y contribuir a la colaboración del que le guste mejorar la herramienta. Y básicamente te hace las preguntas de relevamiento de cómo estás y te extiende una serie de gráficos, acá ya puse un print solamente, pero hay varios, de qué tan bien está la situación de esa tarea de externalización en el teletrabajo en distintos aspectos. Se los dejo como inquietud, ustedes van, lo bajan, lo completan y más allá de graficarte y verte cómo estás con respecto a un ideal, te sugiere las pautas a seguir, te muestra los puntos para seguir. Este link lo vamos a dejar al final. Segunda herramienta, calculador de costos de ransomware. ¿Bien? Todos los que estamos presentes creo que sabemos lo que es un ransomware, que es un tipo de malware que lo que hace específicamente es tomar el disco duro, todo el disco duro, la zona de buteo, o lo más habitual hoy en día, archivos de datos, los encripta, elimina el archivo fuente y te pone un mensaje de que tenés que pagar un rescate, típicamente en bitcoins, si no, y lo tenés que pagar en corto plazo, típicamente en menos de 2 semanas, si no, perdiste la información. En un ataque de estafa. Como estaba mencionando, esto cada vez está más presente, cada vez tenemos más víctimas. Típicamente la víctima entra por correo electrónico, es que es la mayor peso, pero también está aumentando un poquito ahora las víctimas que entran porque abrieron escritorio remoto en forma vulnerable. Bueno, pero esto está preocupando cada vez más a la comunidad. ¿Cómo me protejo del ransomware? Punto número uno, obviamente, segurizar la máquina lo más posible, utilizar patches, etcétera, etcétera, pero sobre todo tengo que hardenizar al usuario. Enseñar al usuario que no tiene que abrir cierto tipo de archivo. No solamente no lo tiene que abrir, no tiene que abrir porque tal cosa. Enseñarle a sospechar, enseñarle cómo comportarse si el banco te dice, pero yo justo estaba esperando una transferencia y me llegó un email de la transferencia. No, si querés saber, el banco, bueno, todos ustedes ya saben que debería llamar al banco y no hacerle clic a lo que te viene por un correo electrónico. Pero si yo quiero conseguir para mi empresa algo más de presupuesto del que tenía, o que me habiliten a invertir algo en capacitar al personal o segurizar las máquinas, tengo que convencer a mi jefe. Y para convencerlo, una buena herramienta es poder calcular cuál sería la pérdida estimada si soy víctima de un ransomware. Entonces, también, más o menos como en el otro caso, un grupo de gente de distintas empresas, en este caso creo el peso de la gente de Smartfest es mayor,
que en el otro, pero hay colaboración de varias personas. Hizo una calculadora que también es de código abierto, ustedes lo pueden descargar, pueden ver el código, etcétera, que básicamente te pregunta, o vos ingresás, cuántas máquinas calculás que pueden atacarte, calculás cada cuánto haces backup, calculás cuántas horas simulás, ¿no es cierto? El ransom me agarró a las 6 de la tarde, el ransomware me agarró a las 6 de la tarde, el backup lo hice a las 8 de la mañana, pasaron tantas horas, perdí, aunque tenga backup, perdí tantas horas de trabajo, me cuesta tantas horas recuperar esa carga de datos, le cuentas tantas horas de trabajo al personal de IT, de tecnología, recuperar... Bueno, con toda esa parametrización me tira distintos escenarios para que yo mida en un escenario optimista, pesimista, cuánta plata perdí. ¿Bien? Más... Hay bastantes más herramientas, pero si no nos llego a mostrar lo demás, los invito a seguir las redes sociales de Smartfend, que y los blogs publicamos, no inundamos de información, pero siempre es contenido relacionado a la seguridad de las personas. ¿Bien? Listo, conseguí que me aprueben en la empresa un plan de capacitación. Entonces el profesional de seguridad informática tiene que preocuparse de todo esto que está en la pantalla. Yo lo mencioné antes, ¿no? Buscar el contenido, adaptarlo, organizarlo con recursos humanos, enviarlo, medir, etcétera, etcétera. Pero después nos vienen estas preguntas. ¿Puedo llegar a cada público objetivo apropiadamente? O sea, ¿le voy a dar la misma capacitación al presidente de la empresa que al recepcionista y que a la gente de limpieza y que a la gente de venta y que a la gente de sistemas? No. O sea, cada público objetivo debería llegar en distintos momentos y seguramente con un contenido distinto. Di el contenido, esto ya lo mencioné antes, aprendió, tomó conciencia, pero hay una cosa más, yo aprendí y tomé conciencia, me entrené, estás entrenado, es como ver una clase de judo, me enseñan que no tengo que caer de espalda apoyando la nuca porque, sí, me lo explicaste, me explicaste la técnica, pero tengo que entrenarme, y el entrenamiento es muchos días, muchas veces por semana o muchas veces por mes, pero es continuo el entrenamiento. ¿Bien? Y si lo voy a hacer yo como CISO, por mi cuenta, dando charla de Zoom, está claro que el costo va a ser altísimo y el resultado no va a ser el ideal. El proceso, supongamos que avancé con esto, el proceso de capacitación, ¿se integró satisfactoriamente en la empresa? ¿La gente le gustó? ¿La gente pide que lo repitamos? ¿Estamos consiguiendo que las personas y su entorno, o sea, la familia, como le dije, el club, etcétera, con estas capacitaciones que yo estoy dando por Zoom ahora, le estoy transformando la vida? ¿Estoy registrando a las personas que entraron a la capacitación? ¿Ese registro me va a servir para certificar? ¿Me va a servir para dárselo al abogado de la empresa si la Oficina de Recursos Humanos me lo pide? Bueno, denme 5 segundos, voy a tomar un vaso de agua. ¿Van escuchando bien? ¿Se entiende? Bueno. ¿Algunos están escuchando todos? Sí, sí, bien, perfecto. Y ahora pasemos a la solución que nos compete. Smartfend fue creada por gente que yo conocía desde allá, desde mis inicios en el rubro, por gente que trabajó siempre en seguridad informática, en distintos proyectos, en distintas empresas. Fue creada, no porque dijeron, che, vamos a crear un producto para vender, fue creada porque ellos estaban buscando una solución para alguno de sus clientes, evaluaron qué productos había en ese entonces, hace unos 5 años, vieron que había un montón de productos, cada uno con su ventaja y sus desventajas, pero entre las desventajas que encontraron, que no había nada flexible, lo suficientemente flexible, y no había nada latinoamericano. Entonces lo crearon allá por el 2016. Aparte de crearlo en el 2016, en el año 2017 participaron lo crearon en Argentina. En el año 2017, ya con sus primeros usuarios, empezaron a participar de una competencia de startups del sector, que organizaba el Instituto de Seguridad de España, el INCIBE, y la ganaron. Entonces empezaron la competencia a fin del 2017, ganan en el 2018,
y eso motiva que la empresa Smartfren tenga doble sede, sede en Argentina y sede en España. El producto de Smartfren lo que plantea como objetivo de valor es que, básicamente, una vez que lo instales y que hayas pasado un cierto tiempo, reduzcas, este es el objetivo principal, reduzcas drásticamente la cantidad de incidentes de seguridad de los cuales vas a ser víctima, incidentes causados por las personas. Obviamente, instalar esto no te exime que tenés que seguir actualizando los firewall, los sistemas operativos y haciendo el resto de las cosas de seguridad que tenías que hacer. Te ayuda para cumplir con las normativas, para evitar que te pongan multas, te ayuda para, te facilita tu... Todos sufrimos cuando viene auditoría y yo tengo que dejar hacer lo que tenía que hacer para acompañar al auditor a relevar información para ver cómo certificamos. Te ayuda en ese proceso para que el auditor se mueva solo, con perfil de auditor, revisando todos los procesos de capacitación históricos, y sobre todo te ayuda a que tus usuarios estén seguros y que la información esté protegida. Todo esto la data se diseñó para, primero como solución en la nube. Como solución en la nube implica que tenemos una solución llave en mano, simple porque se diseñó para que sea simple, y como Smartfren no es una empresa multiproducto, o sea, no tengo que hacer que la consola de administración de este producto sea parecida a la del firewall o la del IDS, etc. Se diseñó un producto simple y se va ajustando para que sea siempre lo más simple. Es fácil de implementar. Típicamente los procesos de implementación, aunque se podría implementar en un día, llevan 2 o 3 días. Básicamente lleva el tiempo que le lleva al área de tecnología a hacer ciertas configuraciones en firewall y IDS, dependiendo de qué herramientas vayan a usar ustedes. Ya lo vamos a ver ahora. Incluye materiales predefinidos. O sea, no solamente la herramienta está lista para usar, sino que cuando la instalamos ya hay contenido. O sea, si vamos a dar capacitaciones, tenemos la herramienta para dar la capacitación, pero ya tenemos los contenidos para que ya empiecen a ser capacitados el personal. Y permite la calendarización, la programación. Entonces yo puedo segmentar muchísimo, llegar a cada público objetivo de distinta forma. Un día me pongo, lo dibujo en una hojita, se lo muestro a mi jefe, se lo muestro a la gente de recursos humanos, estamos todos de acuerdo, programo 20 campañas, 30 campañas, un minuto cada una en la programación o bastante menos, las calendarizo y me sigo trabajando con lo que hacía antes, ¿no? Pero el sistema se va a encargar de mandar las campañas. Acá hay un par de fotitos, yo después voy a entrar a la aplicación para mostrarle, pero acá tenemos un dashboard de la consola de administrador, tenemos un segundo print de reportes, otro print de elementos de información. ¿Qué es lo que te da la campaña? Primero, herramientas para educar y reforzar, o sea, contenidos educativos. No solamente que sería, te doy un zoom, ¿no es cierto? Ahora, pero no solamente... Contenido educativo, video, texto, hay un montón de formas de dar contenido educativo, pero también tenemos herramientas de simulación, ¿bien? ¿Qué es lo que simulamos? Básicamente phishing y ransomware. O sea, no le preguntamos si aprendió lo que es un phishing y un ransomware solamente, sino que también le podemos mandar, podemos ir con la caña de pescar a tirar un anzuelo a ver si muerde. Pero si muerde, por lo menos mordió nuestro, sería pesca con devolución. Sería nuestro anzuelo y no el de un delincuente real. Bien, la herramienta, el Smartfren también tiene herramientas de calendarización que les mencioné, tiene reportes y tiene herramientas para facilitar los procesos de auditoría. Entre las ventajas que tiene, hago mucho hincapié a lo que es la visibilidad, la flexibilidad. En estos 4 años, de vuelta, como es monoproducto, lo único que hacemos es mejorar esta herramienta y sumarle contenido. Entonces, en estos 4 años hemos recogido opiniones de nuestros clientes y la empresa el producto se ha ido adaptando para cubrir cada vez más y más fácil a distintos requerimientos de distintas empresas de toda Latinoamérica. Tenemos clientes desde México para el sur, la mayoría, y desde en España, Portugal, y ya sumando ahora Italia y otros países.
La herramienta es multilinguaje, por las dudas que lo menciono ahora, por las dudas que luego más adelante no esté. Te facilita te facilita el control, te mejora la visibilidad con el resto de la empresa, y hay un atributo que tiene, que creo que o por lo menos las últimas revisiones que habíamos hecho, no lo tenían distintas, ninguna de nuestras competencias, soporte de múltiples organizaciones. Dejen que voy a prender la luz porque creo que ya no se me ve acá. ¿Qué es el soporte de múltiples organizaciones? Básicamente, denme un segundito. Imaginemos que tenemos un holding de comunicación, donde hay una empresa que es un periódico, un diario, una radio, un canal de televisión, y una revista y una página de internet. Todas empresas de comunicación, cada uno con su propia marca, con su propio edificio, cada uno con su propio centro de cómputo, personal de sistemas, etc. Pero todos ellos comparten un mismo grupo empresario. ¿Bien? Entonces, podemos instalar Smartfren en cada una de esas empresas o podemos instalarla en un nivel superior y que baje cada empresa con su propio compartimento estanco, pero desde la casa central del holding, supongamos que tiene un profesional de seguridad que es corporativo, que mira a todas las compañías del grupo, tiene una consola para ver un paneo general de todas las empresas y, sobre todo, más interesante, para crear contenido personalizado a la idiosincrasia del grupo y lo creo una sola vez y lo bajo a todos los miembros de la empresa. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, básicamente seguimos resultados, conseguimos como beneficios resultados con mínimo esfuerzo, conformidad con la política de la empresa, mejorar la visibilidad del área. Y con respecto, díganme, please, si me están escuchando bien y me siguen, ¿no? Con respecto a mejorar la visibilidad del área, acá hay un poco una revisión o control que hicimos hace un tiempo. De un resumen de varias empresas encuestadas, nos veían como que estábamos definidos como éramos los que prohibíamos cosas, estoy hablando como el área de seguridad, ¿no? Y ahora va cambiando la percepción, como que te ven como que el que te ayuda a trabajar mejor. Antes ni interactuábamos con gente, ahora se interactúa un poco más, antes no sabían qué hacíamos, ahora saben un poco más. O sea, no solamente consigo que el jardinizar el usuario, sino también mejorar la visibilidad del área. Creo que un poco para cerrarlo, lo de CISO ya lo había cerrado antes, pero para cerrar o suplementar la decisión, cuando el CISO tiene que decidir, ¿capacito o no capacito? Si no capacito, estamos en la primera columna, no tengo ninguna inversión, tengo un riesgo grande de perder mucha plata. Eso está claro, ¿no es cierto? Si capacito un poco con Zoom, un poco le mando un correo diciéndole, por favor, vean acá, le mando un link a un video de YouTube que está bueno. ¿Bien? Voy a tener un costo. El costo, aunque use todas las herramientas gratuitas, el costo es mi tiempo. Mi tiempo como CISO en lanzar todas esas acciones de capacitación. Y también tengo un costo importante en los empleados, porque el tiempo del empleado que se capacita también vale. ¿Bien? Entonces, voy a tener un costo, siempre voy a tener un costo ahí. Y obviamente si lo capacito, si la gente le pone voluntad, esfuerzo, etc., aprende algo, voy a reducir quizá en un orden de magnitud las pérdidas potenciales. Lo que nosotros les invitamos a hacer es a probar SmartFence, porque la inversión, cuando vos medís todos los atributos de tiempo de la gente, de los que implementan, del CISO y de los capacitados, es menor. Y el resultado es una mayor jardinización, por lo cual un menor riesgo inherente de pérdida monetaria. ¿Eso se entendió? Bueno, vamos un poco más de atributos y características de la herramienta. Mejora la visibilidad con el resto del personal de la empresa. Importante, yo lo mencioné antes, pero todos los contenidos que tenemos más de 120 contenidos. Bien, ya lo vamos a repasar cuáles son, pero hay más de 120 contenidos, todos son editables. Entonces vos le podés cambiar tu
tú le puedes cambiar. En vez de, si estás en Perú, en vez de cerveza le pones chela. Si estás en Venezuela, en vez de muchacho, le puedes poner chamo. Lo que sea. Podés, en vez de, si estás en Brasil, que hace un tiempo no usaban Facebook, usaban Orkut, lo cambias. Todo el contenido se puede personalizar. Si no te gusta el cuestionario de 15 preguntas, quieres que sean 20, le pones 20. Todo se puede modificar. Y fácilmente, y gratuitamente, y sin pedirnos permiso. Tienes la plataforma, la administras como quieres. Perdón. El sistema es fácil de integrar con los sistemas de autenticación de la empresa. El personal, cuando tenga que entrar a llenar una encuesta, cuando tenga que ingresar a rendir un examen, si quieren ustedes darle un examen, no hace falta que se vuelva a loguear. Puede usar el mismo login que usaba antes. Bien, es muy adaptable, se parametriza, va a llevar el logo de ustedes, o sea, el personal del diario de ustedes va a ver el logo del diario, no va a ver el logo de SmartFence, no va a ver el logo de IntelliCorp, que es nuestro partner que les va a hacer la venta y los va a acompañar con la capacitación y con servicios de valor agregado. Y hay varias formas de contratarlo, pero básicamente, para simplificar, tenemos que ver que vas a contratar una X cantidad de usuarios de tu empresa para una capacitación, típicamente por un año. ¿Ok? Puede ser por más tiempo, hay distintas consideraciones, pero típicamente es cantidad de usuarios por año. Bueno, vamos a ver las herramientas que tiene. Yo tengo que hacer, me atrasé un poco, me tengo que acelerar. Tenemos módulos interactivos. Esta es la herramienta que más me gusta, la más usada. En un módulo interactivo le estoy dando contenido al empleado, pero el contenido no es pasivo, lee y punto, mira un video y punto. Le exige al capacitado interactuar, ¿bien? Newsletter de concientización. Antes de pasar al newsletter, los módulos interactivos típicamente duran 10-15 minutos. En 10-15 minutos yo le di una... No le expliqué todo lo que es seguridad informática al empleado. Le expliqué por qué no abrir un archivo adjunto. O le expliqué cómo elegir buenas contraseñas. ¿Se entiende? Hay más de 120 contenidos disponibles. Después de darle un módulo interactivo, a la semana, el momento que yo considere, le envío un newsletter, que dura mucho menos tiempo. Por eso, esta herramienta nos permite capacitar en forma casi continua al empleado. ¿Bien? Acá hay un ejemplo de módulos interactivos, algunas temáticas. Acá un ejemplo de una forma de interactuar, ¿no es cierto? Arrastrar y soltar objetos. Una vez que le expliqué qué es una información privada y qué es una información pública, lo pongo a prueba al empleado para que me identifique una contraseña, ¿es privada o pública? Y la persona arrastra y suelta, y el sistema te va corrigiendo y te va dando feedback. Algún ejemplo de newsletter. Vamos con los contenidos más interesantes desde el punto de vista tecnológico. Simulación de phishing, simulación de malware, esos son los más interesantes desde el punto de vista tecnológico, donde trato de engañar al empleado. Obviamente ahí no lo mando con un logo de SmartFence, ni de IntelliCorp, ni siquiera tampoco de la empresa que me contrató el sistema. Eso lo mando con un simulando que soy Facebook, por ejemplo. Los exámenes y las encuestas. Más de beneficio, bueno, toda la plataforma se creó siguiendo un perfil de, siguiendo pautas pedagógicas para facilitar y el aprendizaje y que éste llegue a la médula del capacitado. Los contenidos se crearon para en Latinoamérica, así que no va a haber, qué sé yo, State Farm, por ejemplo, una empresa hipermundial, hiperconocida en Estados Unidos. No va a haber un phishing con State Farm porque en Latinoamérica no existe. Entonces, los contenidos, por ejemplo, acá en Mercado Libre, voy a estar haciendo una simulación de phishing de Mercado Libre. Porque el contenido ya se creó para Latinoamérica, también para España. Acá hay un print donde ven que acá obviamente está la variable pesos name. Ven que en la simulación del phishing o del ransomware puedo personalizar para que sea lo igual que lo hace el atacante, ¿no es cierto?
para que sea lo más creíble posible. Simulaciones para otras redes sociales y vamos a las herramientas de calendarización. Así es como se ve el panel del administrador, donde están todas las campañas que programó mes a mes, el estado, se pueden ver las estadísticas, y así de simple es la interfaz de programación de una campaña, donde básicamente uno elige a qué grupo del personal, por ejemplo, a todos los jefes de venta de Panamá y Costa Rica. ¿Bien? Puedo, a todos los jefes de venta de toda la empresa, menos los de Panamá y Costa Rica. Puedo hacer ese tipo de granularización de, en la selección. ¿Qué tipo de contenido le voy a enviar? Por ejemplo, una simulación de Netflix, o de AFIP en este caso, que esto es de Argentina. Puedo programar si el envío va a ser aleatorio o no, lo haría aleatorio para que no les llegue a todos los miembros del personal al mismo momento, porque si están en la misma oficina y a todos les llega al mismo mail, al mismo momento van a decir, che, ¿qué pasó? Ahora que están trabajando remoto, quizá no. Pongo la fecha de inicio y fin y ya la puedo dejar cargada. O puedo dar el botón avanzado, que ahora acaba de cambiar la descripción por más opciones, y hacer toda la personalización que te brinda toda esa flexibilidad que yo les venía diciendo, ahí está. Luego tenemos reportes de distintos tipos para saber esa campaña que se envió, a cuánta gente le llegó, cuánto lo abrieron, cuánto respondieron bien, y la plataforma también me permite, a los fines de mostrarle a auditores o a recursos humanos, o al que me aprobó el presupuesto, gráficos de correlación, por ejemplo este, en la línea verde me muestra cómo va cayendo el porcentaje de gente que fue víctima del phishing, cómo va cayendo en función del tiempo, a la vez que yo le iba provisionando de módulos interactivos y newsletters. Un poco de los gráficos, ¿no es cierto? Cantidad de email enviado, 2250, 60% abierto, 50% contestado ok, 8% contestado mal. Y obviamente, a medida que va pasando el tiempo, el nivel de seguridad inherente de los usuarios es mayor. No solamente que es mayor, sino que lo puedo medir de vuelta. ¿Cómo lo mido? Con encuestas, con exámenes, etc. Herramientas de auditoría. Hay distintos perfiles en la aplicación, entre ellos obviamente el de administrador, el de creador de contenidos, el de auditoría. El auditor obviamente es el que le voy a dar a un auditor para que entre y saque todo lo que quiere sacar y que nos apruebe el estatus. Y obviamente como una empresa que nació de la seguridad, hay logs, hay todo lo que tiene que tener obviamente para cumplimentar. Yo ya estoy en hora, creo que me quedan dos filminas. No me quiero olvidar de decir que, bueno, es marca blanca, ya lo mencioné, se configuran, acá hay una serie de configuraciones que hay que hacer, que es lo único que puede llevar un día de tiempo, o sea, lleva el tiempo que le lleva a la empresa que la gente de redes haga los ajustes, que son un par de clics en los firewall, etc. Pero se configura la plataforma, se hace el deploy, se empieza a usar, y cuando empezamos a usar la herramienta, básicamente lo que suele hacer la mayoría de nuestros clientes, por eso trabajamos siempre con partner. Siempre vendemos a través del partner, para que el partner los guíe, los ayude, los acompañe. Las recomendaciones genéricas son de establecer una línea base, o sea, sacar una foto del estado actual de la organización. La foto no se saca en un día, se saca en una semana, en dos. Básicamente puedo elegir hacer una encuesta entre todo el personal. Entonces, con la encuesta yo ya estoy midiendo o lanzar una campaña de phishing o lanzar un examen para ver cuántos respondieron qué. Saco una foto de línea base y la vuelvo a tomar esa foto a los 6 meses, al año, y voy viendo, midiendo y estando consciente nosotros del nivel de seguridad. No era la última. Un par de cosas de por qué elegir nuestra herramienta. Repaso nuevamente, simple, flexible, creada para el mercado latinoamericano, y esto es un poco una comparación de, obviamente nos da positivo porque lo hicimos nosotros, pero la realidad, elegimos y mostramos y destacamos este componente. Si comparamos SmartFence contra un sistema de LMS, de Learning Management Solution, o sea, cualquier solución de
de capacitación informatizada, gestión de múltiples organizaciones, y también comparamos contra soluciones globales, que básicamente sí es nuestra competencia, ¿no es cierto? La competencia prácticamente todas es del hemisferio norte de Estados Unidos. La gestión de múltiples organizaciones la tenemos solamente nosotros, contenido disponible en los distintos LMS no hay, hay que crearlo, pero la competencia sí lo tiene, ¿no es cierto? El contenido editable es nuestro fuerte. De vuelta, el editable, el otro también tiene editable, sí, editable, pero editable por el mismo administrador de la empresa de ustedes, o sea, lo hacen gratis, cuando quieren, en dos o tres clics, sin pedir permiso y sin pagar aparte. Doble clic y lo editan. Herramientas de educación, evaluación y simulación, o sea, los simuladores de phishing, los simuladores de ransomware, es una herramienta tecnológica interesante. La marca blanca, que es algo simple, no entiendo porque los demás todavía no lo hicieron, porque es algo simple de programar, pero ya la tenemos. Soporte múltiples idiomas. Si ustedes tienen una oficina en Emiratos Árabes, podemos hacer que salga una versión en inglés para esa oficina, una oficina en Portugal, va a salir en portugués. Tenemos soporte de múltiples idiomas, tanto de la plataforma, para decir el botón siguiente, ok, gracias, enhorabuena, lo que sea, como múltiples idiomas para el contenido. Y sobre todo soporte local. Acá les va a atender IntelliCorps, y segundo nivel de soporte, estamos aquí en Argentina, que no solamente hablamos el mismo idioma que ustedes, sino que estamos más en sintonía con la idiosincrasia, con las necesidades, con el horario, con la entender cuál es la importancia. Último, para resaltar, empresa monoproducto, lo único que hacemos es esta herramienta, entonces el crecimiento es continuo, todo el tiempo le estamos agregando. Ustedes pueden incorporar una serie, porque ustedes mismos lo hicieron, o porque su partner IntelliCorp se lo brindó, pueden incorporar un catálogo, por ejemplo, de seguridad e higiene, ¿bien? O un catálogo de primeros auxilios del coronavirus, o lo que sea, que no está relacionado directamente con seguridad informática, pero la plataforma te permite incorporarlo si lo tenés. Bueno, cumplí, me pasé 5 minutos con lo que tenía previsto, o 10, Luis. ¿Qué les pareció? ¿Preguntas? Yo apago acá para compartir otra pantalla. Sí, bueno, vamos a... Excelente exposición, Pablo. Vamos a ver si hay preguntas. En este caso, Hernán Flores pregunta, ¿puedes repetir, por favor, a qué te refieres con línea blanca? Marca blanca. Marca blanca quiere decir que ustedes cuando se conecten, ahí no sé si están viendo la pantalla, volví a compartirla, pero ahora estoy parado en la plataforma. Ahí ven el logo de Smartfence. El administrador ve este logo de Smartfence. Bueno, esta es la interfaz de administración, no la interfaz del usuario que está respondiendo preguntas. Déjame que voy a abrir una filmina. ¿Ven esta filmina acá? ¿Están viendo la misma que yo? Sí, de acuerdo. Bien, arriba a la izquierda hay una fotito, y acá hay un... Esa fotito implica que ahí podría ir el logo de la empresa del cliente. Eso es marca blanca. O sea, el cliente dice, estoy usando una solución, o sea, los empleados del cliente, estoy usando una solución de mi empresa, no de Smartfence. ¿Bien? O sea, sirve para ayudar al posicionamiento de la imagen de la empresa. Eso es marca blanca. Bien, hay otra pregunta. Bueno, por aquí no hay más preguntas. Ok, Hernán, gracias por la aclaratoria. Bien, ahí estoy con las... Bien. Por aquí en el chat, a ver por aquí en el chat. ¿Algún demo para la descarga, Pablo? Los que quieren hacer un demo, los invito a contactarte a vos, Luis, y que hay distintas formas de probarlo, ¿bien? Hay distintas formas de probarlo, tenemos que ver qué tipo de empresa es, etcétera.
pero con Luis y con su equipo. El equipo de Luis tiene tres, o creo, técnicos certificados en la aplicación. O sea, no son solamente partners, son partners certificados. Así que, bueno, cualquiera que quiera ver una demo, lo contactan a él. Y cuando sea necesario, yo o el resto del equipo se suma, pero con ellos pueden ver alguna demostración. Hay distintas formas de hacerlo, depende del caso de cada uno de ustedes. Sí, tengo por aquí otra pregunta. Hay alguien que levantó la mano, y es Rafael Lara. Le voy a dar acceso al micrófono a Rafael. Ah, pero tienes que darme el hospedador. Pablo. ¿Yo tengo que darle stop share? Sí, darme el hospedaje para darle, habilitar el micrófono a... ¿Y ya está con eso? A Rafael. Ok. Bueno, dice aquí Juan, los mensajes de concientización se envía vía mensaje de texto, correo u otros. Hay dos formas. Típicamente lo más usado es correo electrónico. ¿Bien? Correo electrónico, ahí llega con el correo electrónico. Bueno, en la implementación, el que lo compra, el CISO decide si quiere que le llegue un correo electrónico de SmartFence o quiere que le llegue un correo electrónico de la empresa. Por ejemplo, empresa.com. ¿Bien? Entonces, llega capacitación@empresa.com y te llega el contenido. ¿Bien? Si no quieres eso y quieres que te llegue SmartFence, te va a llegar de @smartfence.com. La segunda forma de recibir el contenido es entrar a la aplicación. O sea, tienes que entrar al sitio web, en este caso, bueno, que tengo abierto yo, tiene una URL específica, y, o sea, supongo que la estrategia del CISO es, por favor, entren a esta web y hagan todos los contenidos que puedan. Es distinta, no es la recomendada, pero también pueden hacerlo ahí. Bien, típicamente se elige, está planeado así como envío de correo electrónico. Ok. A ver, por aquí tenemos, ¿tiene algún demo para descarga? Bueno, tienen que contactarnos a nosotros para habilitarlo, Heriberto. Para hacer un demo con ustedes, pero me pongo, yo después me voy a fijar qué video tengo para pasarte directamente un video, para que sea más simple, pero lo más interesante es que sea contigo, porque cada empresa es un caso particular y lo más jugoso, lo más interesante es la interacción con ustedes. Ok, Eduardo nos pregunta... Ahora que se está aplicando el teletrabajo en las empresas, igualmente es aplicable el software, ya que los usuarios están dispersos. Sí, porque les llega, si los usuarios, imagino que todos los usuarios que trabajan en su casa siguen recibiendo correo electrónico de esas personas. Esto llega por correo electrónico y está en la nube. Así que funciona. Ok, ahora, otra pregunta de Arquímedes. Considerando los retos de la transformación digital, ¿cómo puntualmente puedo apoyar a los oficiales de seguridad en la implementación de las políticas para los cambios de la transformación digital? Deja que trate de... ¿Cómo puedo apoyar a los oficiales? Bueno, es un poco el tercer o cuarto punto de la charla que di, digamos. O sea, para apoyarlo, lo que SmartFence te da es una herramienta para reducir drásticamente el tiempo que dedicas en jardinizar el usuario, pero más que reducir el tiempo, aumentas drásticamente el nivel de capacitación. Entonces, la ayuda del CISO es justamente ese, es jardinizar al usuario. Tenemos el gran contenido disponible, más todo el contenido propio que uno tenga que hacer. Supongamos que la empresa tiene un ERP que no es SAP, que no es un ERP conocido, y quisiéramos hacer una capacitación de seguridad específicamente de ese ERP. Lo haces, no en dos clics, lo haces... Tenés que elegir alguna foto, lo harás en 15 minutos, en media hora, pero en media hora, una hora, lo que sea que dediques a hacerla, pero tú mismo creas el contenido. Y con esta herramienta lo puedes dar a todos los empleados, a los empleados que entren en 2 meses,
y así sucesivamente puedes usar la herramienta para facilitar el proceso de transformación digital. Creo, espero haberlo entendido, pero no. Sí. Ahora Henry nos pregunta por acá, cuando existe un nivel alto en cuanto a cultura de seguridad informática, ¿las medidas de ataque informático serán más agresivas? ¿Cuál crees que sería el panorama? Cuando existe un nivel alto de cultura adentro de la empresa, aclárame por favor eso, las medidas de ataque, a ver, general, la mayoría de los ataques de ransomware y de phishing son, digamos, en Argentina decimos al voleo, o sea, independientemente de quién estoy buscando. Si el ataque es dirigido, o sea, si el atacante específicamente me quiere atacar a mí, empresa.com o bancoempresa.com, o sea, si el atacante quiere atacarme a mí, y yo estoy jardinizado tanto en software, hardware, redes, como en usuarios, y básicamente el esfuerzo del atacante va a tener que ser mayor. Pero no sé si me falta una parte de la pregunta. No, creo que estaba orientado a dentro de la empresa. Ok, hay otra pregunta por acá, pero ya la respondí. Lo del 80% del ataque interno de Gartner, no sé si está, qué tan actualizado está, pero sí, históricamente fue ese número. ¿Sí? Yo siempre iba siguiendo por ese lado, ¿no? Pero de todas formas, si yo jardinizo a los usuarios, porque yo para hacer un ataque interno, ataco el software, el hardware, la red, o un compañero de trabajo. Si mi compañero de trabajo está jardinizado, va a ser más difícil para mí, empleado interno malicioso, conseguir, o sea, va a ser más difícil que encontrar a la máquina de mi compañero desbloqueada. Va a ser más difícil engañarlo. Sí, por aquí Vianey nos ha preguntado qué hardware o qué requisitos preliminares se necesita para que sea instalado el demo. Como es la nube, o sea que no hay que instalar nada. Básicamente el administrador solamente tiene que tener un browser, un navegador conectado a internet, y los capacitados también. Y tienen que tener un cliente de correo los capacitados para recibir simulaciones de phishing y de ransomware. Pero solamente es algo basado en la nube. Perfecto. Por aquí ha levantado la mano Rafael Lara. Tienes que darle, Pablo, tienes que darle la posibilidad de habilitarle el micrófono a Rafael. Sí, tengo que buscarlo, perdón. Para darle el micrófono, para que pueda... Al AutoTag, ya está. Perdón, ¿sí? Rafael. No hay ningún problema. Buenas tardes y saludos a todos. Buenas tardes. Pablo, excelente la presentación, buenísima, muy, pero muy didáctica, explicativa, y bueno, la herramienta pues se pierde de vista. Excelente. Solo una intervención, con el permiso tuyo y con el permiso de Luis, sin robar protagonismo ni nada. Nada más para puntualizar un poco lo que significa correlación, ya que hablamos de correlación de eventos, la correlación de información también es importante. En este caso, lo que había explicado Luis, en su charla que fue muy buena, que tú mencionaste, la de Asobesinfo, sobre el nuevo perímetro de seguridad, del cual les traje un extracto. Digamos que la seguridad como tal no ha cambiado, sigue teniendo los mismos objetivos, pero la arquitectura indiscutiblemente ha cambiado. Y una de las cosas que él puntualizaba específicamente es el hardening de los usuarios. Convertirlos del eslabón más débil al primer frente de seguridad de cualquier empresa, ¿no? Y es justamente lo que SmartFence hace con su solución, y por supuesto que lo felicito. Además que personalmente tengo una gran admiración por los argentinos y por los españoles, porque dentro de la habla hispana son las personas que, a mi criterio, trabajan mejor en el área de ciberseguridad, además que los mejores matemáticos de Sudamérica salen de allá, ¿no? Si no está el propio ejemplo de Rey Pastor. Eso es por un lado, y por el otro lado también el nuevo escenario también lleva a que cambien también las estrategias de inversión, que es lo que más le interesa a las empresas, porque como mencioné antes, el fin de toda empresa es ser redituable. E IBM justamente se dio cuenta que dentro de la pandemia, desde el punto de vista económico, se ha ahorrado 50 millones de dólares, y que tiene una proyección de que fuera de la nueva normalidad
va a haber un ahorro de $10,000 por cada uno de los colaboradores que mantenga el teletrabajo. Pero también hay una estadística que en su momento no la presenté, pero sí la mencioné y la repito nuevamente, y es que en Estados Unidos, a las empresas encuestadas, el 70% está considerando incrementar la inversión en ciberseguridad en vista de la nueva normalidad y en vista de que están viendo los ahorros que han tenido por el teletrabajo. Entonces, nosotros, países que estamos en Latinoamérica, emergentes, que queremos continuar dentro del negocio, no podemos quedarnos parados ante estos evidentes números de esta actualidad. Y obviamente, jardinizar al usuario conlleva a utilizar herramientas como la de Smartfren, que son ideales justamente para lograr ese hardening. Y de hecho, las experiencias que ha habido en ciberseguridad en Estados Unidos han implicado que las empresas mejor protegidas tienen a sus usuarios mejor concientizados. Ese era nada más el punto de intervención que quería tener allí. Ok. Bueno, ahí les pasé el email mío en el chat, les pasé la página web de smartfence.com. Smartfence es con S, el fence no es de valla, de cerca, sino viene de defensa, de defensa. Smartfence.com. Están esas herramientas gratuitas que mencioné, también hay algunas herramientas más para validar y chequear el nivel de seguridad de configuración automáticamente, el nivel de configuración de tus correos electrónicos. Pero bueno. Tenemos dos preguntitas más, Guillermo. Pablo. Y Fernando, sí, que está en el chat ahí ayudándonos. La pregunta de Guillermo es, ¿me permite programar adiestramiento a usuarios y hacer seguimiento en el tiempo cuando sea necesario que el usuario sea nuevamente capacitado, definiendo alguna fecha de caducidad? Sobre todo en empresas que debemos certificar PCI DSS anualmente y cumplir con el requisito de adiestramiento interno. Sí, se puede. Básicamente ponemos la fecha en que se va a lanzar la campaña, elegimos la campaña, ponemos a quién la vamos a dirigir, a qué subconjunto. El subconjunto lo podemos estratificar por áreas funcionales, ventas, compras, lo que sea. Y también por nivel jerárquico, empleado, jefe, jefe superior, etc. Y también por persona, puedo quitar, sumar personas. Y lo puedo calendarizar. Y puedo ponerle que tenga una pregunta para aumentar la trazabilidad para poder mostrarle al auditor que le puedo mostrar el contenido, le puedo mostrar cuándo se conectó dentro del periodo de tiempo que le habilité y le puedo mostrar qué respondió y qué nota tuvo. Todo eso sí se puede. De hecho, se creó para eso. Ese es el objetivo. Genial. Y tenemos otra pregunta de Juan, mi amigo Juan Ferreira. ¿Cómo se licencia esta herramienta? Típicamente por usuario por año. Entonces tú eliges, depende del tipo de empresa, depende un montón de cosas, pero la empresa típicamente contratan o para todo su personal, o si lo quieren probar, o la certificación de seguridad, PCI, les exige que estén solamente certificados, o que el scope de capacitación sea solamente aquellos que acceden a los datos de la tarjeta de crédito. Bueno, en vez de los 3.000 empleados de mi empresa, necesito certificar la calidad de 700, y bueno, muchas veces nos compran los 700, porque es más barato obviamente que comprar los 3.000 o 5.000, pero después de cuando ven cómo funciona, al año siguiente nos compran para toda la organización porque lo importante es jardinizar al usuario, no solamente certificar. Perfecto. Y a ver, entonces, no sé si hay más preguntas. Bueno, por ahora entonces no hay más preguntas. No queda más. Bueno, Pablo, agradecerte la disponibilidad, Fernando ahí entras en la consola, también ayudándonos a responder las preguntas. Súper bien toda la actividad. Esperamos que a todos los asistentes les haya gustado. No sé si tienes algún comentario más para finalizar, Pablo, y yo dar el cierre. No, me extendí. Disculpen que me extendí, pero bueno, quise crear un poco un hilo para transmitirlo de la mejor forma posible. Veremos cómo sale la próxima. Pero muchas gracias, muchísimas gracias y un honor estar presente justamente en su aniversario. Vale. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a todos, amigos. De verdad estoy muy orgulloso de su apoyo para esta celebración y qué mejor que celebrarlo en compañía de grandes amigos que nos ayudan a estar cada día presente, a estar cada día bajo las situaciones que cada uno nos ha acompañado y seguir creciendo. Bueno, nos quedan no mencionar las actividades para mañana. Nos quedan dos webinars, uno para mañana a las 10 de la mañana, importante, mañana a las 10 de la mañana. El tema, ¿estás preparado para evaluar automáticamente tus aplicaciones, priorizar las soluciones y cerrar brechas? Y el día viernes cerramos con, vamos a tomar medidas contra las amenazas del endpoint con un equipo de expertos en respuesta. Entonces, bueno, nos vemos mañana. Espero que, bueno, les haya gustado todo el día de hoy. Y bueno, y gracias por acompañarnos. Tuvimos un récord hoy de asistencia. Y esperamos que, bueno, cada día ser mejores para ustedes y hacer estos ciclos más frecuentes. Pablo, tenemos nuevos retos más adelante. Bueno, estaremos. Buenísimo. Estaremos, si Dios quiere. Bueno, gracias a todos. Feliz tarde. Gracias a todos por asistir y pendientes del certificado de asistencia. Bye bye. Bye bye. Gracias a todos. Bueno, yo sigo con el micrófono abierto, veo que la gente se está desconectando, pero no sé si notaron, se me quemó una luz. Estoy sin luz acá arriba. No hay problema, eso pasa. Pero Zoom te ajusta bastante el... la calidad. Te ajusta bastante el brillo. Bueno, ya después me daré cuenta de que, o me dirá Fernando, qué atributos me faltó destacar, pero bueno. Gracias, Erika. Gracias, Sarip. Gracias, Julio. Gracias, Oscar. Gracias, José Luis. Gracias, Andrea. Gracias, Luis Rafael. Gracias, Javier. Gracias, Humberto. Gracias, Juan, nuevamente. Gracias, Vianey. Gracias, Oscar. Gracias, Heriberto. Gracias, Jessica. Gracias, Yusdari. Gracias, Yusmari. Tiempo que no sabía de ti. No sé si ya te retiraste. Rafael Gruber, excelente. Gracias por participar. Ronald, nos vemos en la oficina. Uno de los ingenieros certificados. Arquímedes, gracias. Gracias, José Luis Betancourt. Gracias, Guillermo. A ver. Creo que ya te toca cerrar la sesión, Pablo. Gracias, Sarip. Ahí te pasé el hosperador. Ok. Derwin, gracias. Bueno, saludos a todos. Feliz tarde. Gracias, Alfredo. Que estés muy bien. Nos estamos llamando. Bueno.